Ok, miren, esta canción, la verdad ni siquiera me he fijado en qué tono está originalmente, pero en el bajo sexto yo la voy a tocar en sí. A ver cómo sale, ¿no? Disculpen los errores, pero yo soy un poco torpe para el bajo sexto, ¿no? Pero espero se entienda. Este es sí. Bueno, ahorita les explico los tonos, ¿no? Paso a paso, subí la escalera, despacito, peldaño a peldaño, no hubo fuerza que me detuviera, aunque para ello tardé muchos años. Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura, y aunque puedo caer no me rajo, del suelo no paso, preciosa criatura. Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, y aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba. Paso a paso subí la escalera y aprendí mucho por el camino. Adelante sin voltear siquiera, quien me detuviera, solo mi destino. Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, y aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba. Pues bueno, ¿qué tal, racita? ¿Cómo les va? Les saluda su amigo Omar Esparza. Antes que nada, pues quiero pedirles una gran disculpa porque no he podido subir canciones de las que me han pedido, ¿no? Mis amigos ahí en mis seguidores en el canal. Y pues la mera verdad, he andado con mucho trabajo. Vendí la guitarra, la docerola la vendí. La otra valenciana que tenía se me trozó una cuerda ahorita que la estaba afinando. Y pues no tengo guitarra. Saqué el bajo sexto y voy a improvisar una canción de Los Tigres del Norte, a ver si les gusta. De todas maneras, esta canción es primera, segunda y tercera, y ustedes fácilmente la van a poder trasladar a la guitarra. ¿Por qué? Porque son los mismos tonos, nada más van a aplicar el tono en la guitarra, ¿no? Yo sé que la pisada en el bajo sexto es diferente a la guitarra, pero ustedes con el nombre van a poder buscar. Aquí les voy a dejar en el documento yo los tonos de la guitarra para que no batallen. Entonces la canción se llama Paso a Paso, es una canción de Los Tigres del Norte que salió en el año de 1987. Entonces vamos a empezar la cancioncita, ¿no? Está chida la rolilla. Ok, miren, entonces vamos a ver la explicación de esta canción. Son tres tonos nada más, yo la voy a tocar en sí, donde sí va a ser su primera, fa sostenido va a ser su segunda y mi va a ser su tercera. Son esos tres tonos los que vamos a estar viendo. Tú transportas estos tonos a la guitarra y, por ejemplo, sí, lo puedes poner aquí en el séptimo traste como si fuera la. Después de la es aquí, la segunda pues ya sabes que es igual acá arriba, y tercera es así. Pero obviamente aquí no se oye, necesitaría afinar las dos primeras cuerdas igual a la guitarra, porque aquí es fa, do, ya las demás son iguales, sol, re, la, mi, ¿sale? Entonces, el ritmo es ritmo valseado, es bajo primario. Bajo primario, bajo secundario, bajo primario 2 para abajo, bajo secundario 2 para abajo. El tiempo o la velocidad de la canción, yo la estoy haciendo un poco más despacio para la explicación, no es con fines didácticos. Ustedes ya chequen cómo va el tempo de esa canción para que puedan, cómo pueden tocarla.
¿Sale? Entonces el primer párrafo es igual, el segundo párrafo es igual, el tercer párrafo es diferente porque se va al estribillo y se va a tercera, y el cuarto párrafo es igual, y el quinto párrafo, que es el último, es igual que el tercero. Entonces les voy a explicar el primero y el tercer párrafo, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Es... Paso a paso subí la escalera, despacito, peldaño a peldaño. Aquí es segunda, dale segunda. No hubo fuerza que me detuviera, me quedo en segunda, aunque para ello me voy a tercera. Tardé, me regreso a segunda, muchos años, me voy a primera. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo es igual, no lo voy a explicar porque ya les toqué la canción. El tercer párrafo es el estribillo. Voy a preparar para tercera. Dice: tú pensaste que nunca podría, que no llegaría, me voy a segunda, a triunfar en la vida, me voy a primera. Y aunque me costó mucho trabajo, me voy a segunda, de aquí no me bajo, tercera, me gusta segunda, aquí arriba. El siguiente párrafo es igual al primero, no lo voy a explicar, y el último párrafo es igual al tercero, así que no lo voy a explicar. Entonces, de todas maneras, les voy a dejar la letra en el documento. Anexo en un documento aquí en la descripción del video para que la puedan descargar y ahí van a poder hacerlo. Sale, entonces espero que les haya quedado muy claro. Ahí disculpen que haya hecho esta canción así muy rápido, pero es que casi no hay chance de grabar. Y pues tengo varios pendientillos ahí con ustedes. Tengo la de Requinto el Jorongo, tengo la de Corona de Rosas, me pidieron los pasajes del Phoenix. En fin, tengo ahí dos, tres peticiones que quiero preparar para subirlas y poderlos complacer. De antemano les pido una disculpa por no haber subido algo de lo que ustedes me pidieron, pero es que no lo he preparado, y como esta canción es muy fácil y me gustó y la encontré ahorita en internet, entonces decidí subirla así de una manera muy rápida, ¿no? Entonces les agradezco mucho sus pulgares arriba, compartan este video, denle like. Si no te has suscrito, pues suscríbete, aquí te va a aparecer un cuadro rojo que dice suscribirse. Ya somos más suscriptores, somos 82 aproximadamente, y hay una campanita, esa te sirve para las notificaciones, la campanita tilín tilín, ¿sale? Entonces, pues sin más ni menos, me despido de ustedes, no sin antes decirles que aquí están mis redes sociales para que me puedan seguir. Facebook es Requintos y Letras, Twitter arroba Requintos y Letra, Snapchat es Requinto y Letras. Igual ahí lo van buscando y ahí les va a aparecer, ¿no? Mi correo electrónico es Requintos y Letras, todo pegado, @gmail.com. Entonces, pues les mando un fuerte abrazo, un gran saludo desde Los Mochis, Sinaloa, y nos vemos en el próximo video. Ánimo, tigrones. Dios los bendiga.